Este és un programa d'investigació basat en fets reals, on s'inclouen dramatitzacions que poden no coincidir amb la realitat. La productora i la cadena no es fan responsables de les opinions dels entrevistats. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Tot apunta que el cos trobat després d'una inquietant telefonada. Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com els crims que han sigut relatats en la tercera temporada de L'Hora Fosca. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. L'Hora Fosca. Al llarg d'esta temporada hem reconstruït la investigació de casos criminals que impactaren la societat valenciana. Ara tractarem d'entendre el perquè. Quins han sigut els mecanismes que conduïren els agressors pel camí de la foscor? El crim es concreta en un acte que, una vegada comès, altera per a sempre vides i societats, sembrant un estel de dol difícilment superable. Però l'acte criminal sempre respon a unes coordenades prèvies. El crim deu de considerar-se com un procés on els individus van progressivament, molt clarament, desviant-se de la societat en la que viuen, desadaptant-se de l'entorn. En alguns pocs casos, a més, n'hi ha desadaptacions psíquiques com a conseqüència d'alguns trastorns mentals, però això és un percentatge mínim. El més normal és un procés de desadaptació. Ara bé, arriba un moment que alguns d'ells són tan desadaptats que es resulta pràcticament impossible retornar a la societat. És tentador. És tentador seguir aquest camí per a alguns individus. Al final de l'estiu de 2011, la localitat de Vinaròs assisteix en commoció a la desaparició d'una veïna de 47 anys, Esther Ortí. Jo vaig deixar a l'Esther, bueno, ella em va acompanyar fins a on jo tenia el cotxe. Li vaig preguntar on bon anava i ella em va dir que havia quedat amb Pepe. No és possible que no hagi arribat a casa, no és possible, perquè si vivim a 100 metres, com a molt. I anava en Erika, i Erika va dir que l'havia deixat allí. Erika estava dient que l'havia deixat allí. I que s'havien despedit elles dos a la porta de casa d'ella. La troballa de l'anell de casada i un estrany comportament farà que les sospites recaiguen sobre el marit d'Esther. Pepe és un habilidós obrer que, a més, forma part d'una banda de música. Pepe probablement és un individu que sopesa diferents opcions. No compartís les seues vivències o els seus patiments o les seues dubtes amb altres persones, i va ella sola tancant-se les alternatives, perquè converteix una qüestió emocional, amb una orientació emocional, la que la manté, en una decisió quasi racional. Uns quants criminals en violència de gènere tenen este cono col·locat en el cap. El que fa especial
en este caso es el fet de haber-ho desenvolupat de tant de temps i haver-ho planificat. Jo me'n vaig anar a investigar per al meu compte. Em va estranyar moltíssim, molt, que no acabava jo de poder-ho comprendre. Va ser com que ella desaparegués en tants pocs metres. Vaig entrar en un lloc comercial i vaig preguntar. I llavors em van dir paraules textuals, però tal com te les vaig a dir ara. El senyor d'aquí davant, que té el cabell blanc, va vindre aquí en busca d'un sicari per matar amb una dona. Atrapat en un laberint de contradiccions, davant d'un ventall d'evidències, Pepe acabarà confessant que ha posat fi a la vida d'Esther. Fue el enamoramiento, él se enamoró de otra mujer. Con la cual mantuvo relaciones extramatrimoniales. Creo que él no, en ese momento, él no podía soportar o él no supo, gestionar esa situación. Él en su declaración lo dijo en ese sentido y decidió matar finalmente a Esther. Una cosa interesante que nos puede hablar sobre la personalidad del homicida es, por una parte, lo que declaran los miembros de su banda de música. Que lo califica de manejable, sin iniciativa, que pasaba de todo. Lo que quiere señalar es a una persona que se deja llevar por la vida. Es decir, que se ha acostumbrado a una rutina y lo hace todo sin particular entusiasmo. No es una persona violenta, pero sí que dicen, últimamente se comportaba de un modo extraño. ¿Qué significa todo esto? Significa que se ha producido un punto de crisis en la vida de esa persona. En su comportamiento está revelando esa fiebre, esa ansia que le lleva a tomar esa decisión extrema que para él es la idónea. Una vez más, si su mujer desaparece, él no va a tener que dar ninguna explicación. Sencillamente será un esposo doliente que vive bajo el pesar de que su mujer ha desaparecido sin que sepa cómo. No tiene que pagar ningún precio social. A partir de ahí tiene el camino expedito para tener esta nueva relación. Malgrat comptar amb una confessió, els investigadors encara han de recuperar el cos d'Esther, que es troba en una caseta de camp del terme municipal d'Amposta. Yo quizás a lo mejor mi fuero interno no querría que fuera verdad. No me terminaba de creer que efectivamente el cuerpo de Esther estuviese entre dos paredes. Y una vez que entramos, apartamos los trastos que habían ahí de la pared y lo primero que observamos, un reguero de hormigas que se introducían en un pequeño agujerito y por ahí se colaban un reguero de hormigas. La persona que comete un crimen tiene determinadas habilidades y aficiones. Y muchas veces nos sorprendería saber que el modus operandi y las circunstancias que rodean el crimen tienen precisamente que ver con sus habilidades o aficiones. El hecho de que él fuera albañil para él fue un elemento importante, porque a la hora de llevar a cabo un acto tan extraordinario que se sale fuera de su vida ordinaria como cometer un crimen, él lo que hace es buscar la seguridad de lo que sabe hacer.
todavía no pensábamos, todavía teníamos que sospechar que no estaba ahí el cuerpo de Esther, que era imposible que eso se produjera el tiempo que estamos. Y efectivamente, cuando procedimos a la fractura de la pared, ella automáticamente nos dio el hedor característico fuerte de un cadáver. Y apareció el cadáver de Esther. Él es albañil y piensa que si construye una pared, un tabique, donde ubica el cuerpo de la víctima, nadie lo va a encontrar. Es evidente que nos ilustra de alguien que no tiene un gran conocimiento de la investigación forense. Porque obviamente cuando desaparece la mujer del presunto asesino o de la persona que realmente lo asesina, él va a ser el foco fundamental de atención. Y que si posee diferentes lugares donde dejar a la víctima, y esos lugares además están especificados, puesto que se conocen, la policía o la Guardia Civil en este caso va a investigar en este lugar. Es decir, puede parecer algo ingenioso, pero es una carta perdedora. Per Esther, el seu home, Pepe, era el més alt, el més rubio, el més guapo, el més de los ulls blaus, el més bo del món i el que més, però estava enganyada. Era un camaleón i anava per detrás. Va ser molt fort, perquè ni m'ho pensava, jo no m'ho pensava que ell pogués fer una cosa tan tremenda. Una cosa així, amb un tros de paret fet i amb parades, això és traumatitzant. Això és el pitjor que pugui sentir en la meva vida, de veritat. La sentència que ha dictat l'Audiència Provincial de Castelló, José Juan se la va prendre de forma totalment, absolutament indiferent. A partir d'ahir, sí que és cert que li era indiferent no només la sentència, sinó tot el desenvolupament del procediment. M'estic referint a que José Juan estava interiorment condemnat perquè ell reconeixia que havia fet algo molt malament que no tenia cap perdó. És esperable que si durant molt de temps estava buscant les alternatives per a tindre una vida millor, negant-se les opcions que incluïen la presència d'Esther en este món, ha concluït que t'han detingut, que t'han pillat, tot el superplan elaborat que tu consideraves s'ha perdut, l'única opció possible és acabar amb la pròpia vida. Aleshores, l'existència d'intents de suïcidi és esperable. Estic molt segur que amb molta probabilitat només entraré en presó, el primer que farien els tècnics d'allí és col·locar-li un preso de confiança, una situació de control i col·locar-lo dins del programa de prevenció de suïcidis. L'assassí d'Esther passarà anys en presó, rebutjat pels que un dia foren la seva família, però no complirà tota la seva condemna. Al llarg del desenvolupament de l'executòria en el procediment judicial, que es discutia sobre la responsabilitat civil, vaig recibir, a final del 21, principi del 22, vaig recibir una notificació en la que se me comunicava per part de l'Audiència Provincial que José Juan havia faltat. La gent ha matat tota la vida. Però la pregunta seria com és possible que en el nivell avançat que tenim, com és possible que hi hagi tanta gent que mata? Aquesta seria la pregunta, jo no tinc la resposta. Durant l'estiu de 2012, la Policia Nacional investiga l'homicidi d'un ciutadà peruà en València. Inicialment, apenes se sap res de la víctima, Andrés Avelino Palomino, de 68 anys, fins que comença a revelar-se un perfil inquietant. Él era peruano, pero a lo largo de la investigación vemos que depende de con quién esté hablando.
él se presenta como ciudadano boliviano, como brasileño, incluso como chino. Depende de lo que le interese. Decía que trabajaba en un hospital. Uno les decía que en el hospital Peseta, otro les decía que en el hospital general. Realmente no llegó a trabajar en ninguno de esos dos hospitales, sí que estuvo de pediatra un tiempo en un hospital de Sagunto. Él sí que esgrimía un título de una universidad peruana, pero desde luego no logramos confirmar con la universidad peruana que ese título fuera real. Era una persona que quería forzar un poquito esas relaciones y mantener relaciones con, realmente también con chicos más jóvenes, engañándoles, ofreciéndoles trabajos que después no cumplía, promesas que después no cumplían. Es una persona que según vamos ahondando, vamos viendo cada vez más, ¿no?, un poco de ese carácter canalla y embaucador que tenía. Y todo esto se agranda cuando vemos sus antecedentes criminales en Francia. El cas va començar en desembre de 1997, quan prop de l'estació va aparèixer el cadàver d'una jove estudiant. Es tractava de Moctaria Shaib. Havia estat mutilada en un macabre ritual executat amb precisió quirúrgica. En ese momento, Avelino estaba viviendo en Perpiñán. La chica fue asesinada en Perpiñán, muy cerca de la estación de tren, cuando iba de paso hacia el campus universitario después de haber quedado con amigos. Y él vive a apenas 300 metros del punto donde aparece el cuerpo sin vida y mutilado, con mutilaciones de carácter sexual. Las mutilaciones eran muy precisas, como si hubieran sido hechas con un bisturí. Por tanto, se partía de la base de que el autor podía tener conocimientos en cirugía y material quirúrgico. Como a Avelino le habían acusado, le habían sorprendido robando material quirúrgico en el hospital en el que trabajaba en Perpiñán, la policía ataca a Bos y considera que es un buen candidato y lo detienen en enero de 1998. La falta de proves y sobre todo el brutal asesinato de un altre jove en el entorno de la estación de Perpiñán fará que Avelino siga alliberat. Pero la sombra de la sospita el perseguirá fins a Valencia. Un año después, será víctima de un extraño homicidio. Mi opinión es que el llamado falso médico no tuvo relación con los crímenes de Perpiñán. El perfil de un asesino en serie tiene muy poco que ver con el perfil que él mostró en España, que es más bien el perfil clásico del psicópata no violento, es decir, embaucador, estafador. Es un perfil completamente diferente de un asesino en serie. Es decir, yo creo que la pista de Perpiñán no es una pista que conecte realmente a nuestro sujeto con esos crímenes en serie. Llega un momento en nuestra investigación cuando detectamos que el teléfono de la víctima se conecta. Se conecta, pero con un número de teléfono desconocido para nosotros. Entonces ya nos giramos, lo vemos y efectivamente vemos cómo ese teléfono, es decir, ese email, había sido utilizado por otra persona, había sacado la SIM, la tarjeta de Andrés Avelino, había metido su tarjeta y como teníamos intervenido también lo que es el email, pues vimos que sí, que efectivamente había hecho una llamada, creo que era de muy corta duración. La telefonada acabará conduint els investigadors fins a Najib Bouhira, un jove ciutadà marroquí.
Nos acercamos a él, le dijimos que éramos policías de Valencia y bueno, pues enseguida él, pues bueno, de manera voluntaria y totalmente colaboradora, pues echó a llorar y nos confirmó que era el autor de la muerte de Avelino. Sense testimonis del que va passar la nit de l'homicidi, el Tribunal Popular haurà de valorar el relat del mateix acusat. El caso es que Nayib conoce a Palomino en un tren. En ese tren, la víctima le empieza a contar que tiene un restaurante que le puede dar trabajo. Lo trae a Valencia. Cuando llegan al domicilio de la víctima, se da cuenta Nayib que solo existe una habitación porque comparte piso con otro matrimonio que tampoco es español. Nayib duerme en la cama y el señor Palomino duerme en el suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, este señor se acerca con una toalla en el cuello porque al parecer, o bien sale del baño, se iba a duchar, etcétera, etcétera, se pone encima de Nayib, le baja los pantalones, le intenta tocar los genitales y darle un beso. Me ha dicho dejarme muchas veces, pero la segunda yo cogerlo así con la toalla, yo estaba dormido, quiero levantarlo, no puedo. El acusado mató a su víctima de forma lenta, tremendamente lenta. Porque los forenses lo dicen así en su informe, para matar a alguien estrangulándole, la acción, la presión de matar requiere mucho tiempo. Finalment, el Tribunal Popular va condemnar Nayib Bouhira per l'homicidi d'Andrés Avelino. Tot considerant l'atenuant de por insuperable, li va imposar 4 anys de presó, sentència que va ser definitiva després de diversos recursos. Bàsicament, el miedo insuperable és que tu llevas a cabo una acció, en este caso homicida, i per consiguiente en contra de les lleis, penalment castigada per la llei per el hecho de que temes per tu vida. Entonces, la pregunta que se puede hacer un lego al respecto es cómo alguien puede estar 4 minutos ejerciendo la acción homicida bajo el efecto del miedo insuperable. Y la respuesta es que el miedo insuperable es el punto de, por así decirlo, ignición del pensamiento y la acción que da lugar a la defensa homicida, a la defensa a través del homicidio. El hecho de que dure 30 segundos o 3 o 4 minutos es irrelevante. La cuestión es que él, en ese momento, el medio idóneo que tenía para vencer a la persona que estaba produciendo en él ese medio insuperable, es decir, aquella persona que él pensaba que estaba amenazando contra su vida, exigió esos 3 o 4 minutos. Luego, desde el punto de vista psicológico y jurídicamente, puesto que la decisión del Tribunal Supremo fue esa, es perfectamente compatible. Las sentencias todas son justas, porque las dicta un tribunal. Es decir, desde el punto de vista jurídico, todas son justas. De manera que la justicia de las decisiones proviene de las sentencias, siempre y cuando sean respetuosas con las garantías del detenido y tengan una serie de requisitos de valoración motivada de los hechos y de la ley que se aplica. A finals de l'any 2009 se celebra el juí contra Sergio Ferrer, de 21 anys, per l'assassinat dels seus progenitors, Leonardo i Cristina, amb una katana. Hi ha una gran expectació, tot i que es tracta d'un tràmit en què l'acusat assumirà la seva culpabilitat a canvi d'una substancial rebaixa en la pena. Cuando hablo de la operación Rave, lo primero que se me viene a la mente... es esa fotografía del domicilio, el pasillo, con María Cristina fallecida. Y
el cuarto de baño entornado, donde se podía ver un poco a Leonardo. Esa es la imagen que tengo de la operación Rave. Después han venido muchos más y, desgraciadamente, de cada uno siempre vas teniendo esa imagen. No el global de qué es lo que pasó o cómo pasó, pero sí una imagen que se te queda, bueno, yo creo que se quedará para siempre. Sergio es bien consciente que pocos hechos hay más execrables y objeto de repudio público que matar a tus propios padres. Tampoco él es un experto en el ámbito del crimen, no tiene tradición criminal, es un chico que lleva a cabo un doble crimen. Pero toda su vida ha sido una vida convencional. Entonces, lo que hace es, frente a la realidad de los hechos objetivos, pues busca una coartada que no lo es, porque en definitiva nada la sustenta y no deja de ser una excusa, un relato con el que defender su imagen pública frente a los demás. En una investigación a contrarrellotge, en apenas una semana, los investigadores de la Guardia Civil desmonten la coartada de Sergio y encara troben pruebas y indicios que la señalen. Malgrat això, Sergio no confessarà. Tampoc els investigadors troben motius per al salvatge parricidi. Nosotros llegamos a pensar que existía esas desavenencias con sus padres por cualquier motivo, por motivos de estudio o por cualquier otro motivo, pero sí que es cierto, por otra parte, que en ningún momento ninguna persona, bueno, familiar o amigo, nos indicó nunca que efectivamente hubiera esa pelea continua o ese enfrentamiento con los padres que motivará una acción tan radical como la que hizo él. Por tanto, yo creo que el móvil hoy en día solamente lo sabe Sergio y así seguirá. Cuando se habla de un crimen, o en este caso un doble crimen tan brutal, la motivación desde el punto de vista convencional no existe. Es decir, son crímenes que no tienen sentido desde el punto de vista de lo que podemos entender que es el sentido común, ¿verdad? Hay que distinguir entre lo que es la motivación entendido en un sentido popular, es decir, una razón comprensible, y lo que es la motivación efectiva, que es la que realmente bulle en la cabeza del asesino y es particular y especial para él. Puede haber elementos conectados. Por ejemplo, porque me exigen trabajar, porque me exigen estudiar, porque quieren que vaya a vivir a otro sitio, porque me someten continuamente con normas o reglas acerca de qué es lo que hay que hacer en casa o a dónde salir o a dónde ir que no quiero cumplir, porque no aceptan que yo soy homosexual o no quiero que ellos sepan que yo soy homosexual porque va a dar lugar a burlas o a situaciones de recriminación que no quiero soportar. Son elementos auxiliares. El punto fundamental de la motivación es: no os soporto, no estoy dispuesto a seguir viviendo con vosotros, merecéis morir. Ese es el motivo fundamental. He visto el informe del médico forense. En fin, lo que concluyen es que no hay ningún trastorno de la personalidad. Y que, en consecuencia, no hay ninguna alteración. Se entiende de carácter volitivo y cognitivo. Yo no estoy tan seguro de esto. Los forenses describen un sujeto con una falta de empatía, de afecto, incluso de frialdad y de indiferencia hacia los demás, ¿no? Eso es una definición pura
de psicopatía. ¿Cómo esos rasgos psicopáticos afectan a la capacidad cognitiva y volitiva? Eso está por determinar, pero que existen, no me parece, me parece que es indudable. Y eso podía haber tenido una serie de consecuencias penológicas en el caso de Sergio Ferrer. Amb un dictamen forense que determina la plena imputabilitat de l'acusat, Sergio Ferrer arribarà al juí amb un acord de conformitat. És de pensar que lo razonable es que tanto la defensa como el propio Sergio valorasen que las posibilidades de defensa eran limitadas y que le era más beneficioso el acuerdo que no entrar a juicio. Fue sorprendente porque había trascendido ya entre los medios de comunicación, los periodistas que estábamos allí. El acuerdo era ese. Por lo tanto, cuando empieza a negar con la cabeza que él había cometido los crímenes, además afirma que tenía una buena relación con sus padres, pues la sorpresa fue mayúscula para todos. ¿Le agredió usted a su padre? Rápidamente el presidente del tribunal intervino, habló con el abogado para saber si Sergio había comprendido lo que suponía ese acuerdo, ¿no? 7 años menos de cárcel, y aunque con monosílabos, varias veces dijo sí a esa pregunta de la fiscal, donde admitía que había acabado con la vida de sus padres. ¿Agredió usted a su padre? Actualment, Sergio Ferrer compleix la condemna de 22 anys en un mòdul per a presos amb bon comportament. Pròximament, Sergio estarà en disposició d'obtindre el tercer grau i gaudir de permisos penitenciaris. Amb 35 anys encara té molt per viure. A mitjan 2013, la Policia Nacional d'Alacant va darrere dels passos d'un agressor en sèrie. Es tracta d'un violador que actua en els garatges de la ciutat. Els investigadors estimen que pot haver agredit a 6 dones, les dues últimes en un període de només 10 dies. Se dirigía a las personas, a las víctimas, de una manera incoherente. Pero a las dos les preguntaba un poco por su vida, por sus relaciones sexuales. Estaba agrediendo sexualmente a la víctima y le estaba preguntando si tenía relaciones sexuales o cada cuánto tiempo en su casa. Era algo totalmente incoherente. Igualmente, a la hora de huir, el hecho de quitarle el teléfono, aunque luego se lo tiraba por la rampa. Es decir, él no robaba, él le cogía el teléfono y luego lo tiraba simplemente para asegurarse la huida. Entonces, esa forma de comportarse tan peculiar, evidentemente, es muy difícil de imitar. Eres tú y no puedes ser otra persona más. No tenía antecedentes, o por lo menos las huellas que se habían revelado no tenían carácter identificativo. En ese sentido, podría ser cualquiera, una persona normal, con una vida normal, pero que aprovechara, pues en este caso, la noche para cometer este tipo de actos. El violador en serie es un tipo criminal clásico. Por desgracia, estas personas socialmente pueden estar integradas, pero no es más que una máscara. Ellos en realidad están profundamente insatisfechos porque se consideran injustamente tratados o sin las oportunidades que han tenido otras personas. Tienen una ansia que tiene un fuerte componente sexual, puesto que el sexo es uno de los grandes impulsos, o si se quiere, instintos del ser humano. Entonces, a través de la gratificación sexual más el dominio o la extrema violencia, en el caso de otros agresores sexuales,
él encuentra una satisfacción emocional profunda, por así decirlo, un periodo de éxtasis emocional que hace que esa otra vida que le resulta tan anodina y tan deprimente sea soportable. Els investigadors només compten amb una descripció física i un model probable de vehicle, poca cosa per una àrea metropolitana de més de 400.000 habitants. Es muy característico el pelo que lleva. Lleva un pelo abultado, de color negro y muy rizado, pues cubriéndole la nuca, ¿no? Es como una media melena, pero un pelo abultado y rizado. Como característica es una persona también de mediana edad, no es ni mayor ni muy joven, una persona voluminosa y que como característica en la mano llevaba un anillo. Una de las cosas que hacemos es solicitar el apoyo a toda la policía. Hacemos una nota, nosotros éramos 10, pero en la comisaría somos 500. Entonces, si esos 500 están pendientes de este tipo de persona, evidentemente las posibilidades de hablar con él eran mucho mayores. Y se trataba de localizarlo en Alicante, en San Vicente, en San Juan, donde fuera, pero había que localizarlo. Toda la policía de Alicante es manté en alerta. El depredador pot tornar a actuar en qualsevol moment. De fet, es desconeix quantes víctimes puga haver-hi. Hay mujeres que víctimas de agresión que no prefieren no contarlo. Una parte porque sienten la vergüenza, porque se han sentido juzgadas durante el proceso, si han denunciado, sino si han tenido que ir al hospital o han tenido que acudir a pedir algún tipo de ayuda, se les ha juzgado y no quieren volver a pasar por eso. Y también porque no aceptan, es una parte del duelo, ¿no? La aceptación. Entonces, no aceptan que han sido víctimas o que están sobreviviendo a una experiencia traumática. Porque decirlo en voz alta es aceptar que yo soy vulnerable. Por lo tanto, ya el proceso ya está siendo bastante doloroso y hay bastante sufrimiento como para añadirle ese ingrediente, cuando en realidad lo que estoy buscando es protegerme. Eran las 2 del mediodía y vi a una persona realizando footing a pronosol. También por su característica física, es una persona bastante corpulenta, tirando a verso, el pelo totalmente desmarañado, moreno, pelo rizado, largo, así con mucho volumen. Y luego ya pues, me quedé mirando a él, recordando la nota que habían pasado de las características físicas del agresor sexual que estaba actuando en Alicante y coincidían muchas de ellas. Una de las veces que iba andando, se tocó la cabeza, se tocó el pelo y vi cómo brillaba algo en la mano, que era efectivamente un anillo, y fue lo que más me llamó la atención. Teníamos una huella anónima y en el momento en que los compañeros de Policía Científica le reseñaran y volcaran sus huellas al sistema, si era él, no iba a haber duda. Les empremtes dactilars del sospitós confirmaran la seva participació en una de les violacions. Posteriorment, fins a 10 dones el reconeixeran com el seu agressor. Lo que habíamos hecho era detener a un depredador sexual que llevaba desde el año 98 hasta el año 2013 delinquiendo, violando a mujeres y que hasta ese momento había quedado todo impune. Presó preventiva per al presumpte violador en sèrie d'Alacant que ja passa la primera nit a Fontcalent. Se trata d'un home casat i, per consegüent, té una vida estructurada en la medida en què ell és una persona integrada en la societat i, per les noies, duerme amb la seva dona. Pues tiene que tener la libertad de poder salir por las noches para violar. Entonces, pues utiliza la artimaña que tiene más a mano y es el hecho de permanecer despierto mientras su mujer, pues con la ayuda de las pastillas, se queda a dormir. Él tiene la seguridad que durante unas horas su mujer no va a notar que está fuera.
Francisco José va ser jutjat per 7 dels 10 casos que inicialment se li imputaren. En tots, va ser declarat culpable. Les penes acumulades sumen 88 anys de presó. Ell mai ha reconegut els fets. Hi ha diversos enfocaments i mirades per acostar-se al crim. Però de vegades, l'única idea que sorgeix, tot i que etèria, és que el mal existeix. Cap la possibilitat de parlar del mal, sempre, perquè el mal és un concepte perceptiu, psicològic. Malgrat això, malgrat aquesta reflexió, el mal no està present en el, probablement en el 95% dels casos. N'hi ha uns poquets que, dissortadament, són casos extrems, brutals, inacceptables des del punt de vista de la nostra moral, de la nostra ètica, i aleshores van més enllà de qualsevol reflexió, qualsevol possibilitat, de que n'hi ha una crueltat, una violència, una humillació de les víctimes, dels cadàvers, dels familiars, que resulten, que resulten, per a utilitzar l'expressió, del mal. Uns joves gaudeixen dels primers dies d'estiu en les llacunes de Rabassa, als afores d'Alacant, quan fan un estrany descobriment. La maleta conté el que semblen restes d'un cos humà. I quan arribi la policia, encara en trobarà un altre. Dentro de la primera maleta habían tres bolsas en el interior, tres bolsas negras. En una de las bolsas lo que encontramos es un miembro inferior, el derecho. En otra de las bolsas se encuentra otro miembro inferior izquierdo. Y en la otra bolsa se encuentra, en la última, se encuentra la cabeza del cadáver y se encuentra lo que es un brazo. En la segunda maleta, a la hora de aperturar la segunda maleta, lo que se encuentra es el torso del cuerpo y el brazo derecho, el miembro superior derecho. Con lo cual, tenemos un cadáver completo. Que una persona sea capaz de descuartizar a otro, lo que tú estás viendo en ese momento encima de una mesa es la maldad humana. Y eso quieras que no, pues te afecta, claro que te afecta. No estem acostumats a tot. A la mort d'un infant no s'acostuma ningú. Quan estem examinant un cos, realment pot ser que veiem les conseqüències del mal, dels actes d'una persona en el segell de maldat, però també tenim l'obligació i l'imperatiu professional de deixar a banda, lògicament, els seus sentiments i a l'hora de practicar el nostre treball, de continuar en el mateix, pues, tractar-ho en la màxima fredor i en la màxima objectivitat. Les conclusions de l'autòpsia del cos esquarterat indiquen que es tracta d'un home d'entre 40 i 50 anys que ha mort a causa d'un traumatisme cranioencefàlic sever que, a més, l'ha deixat irreconeixible. La complejidad en este caso radica, o a mi entender, radica en que haya estado en el agua. Pues era complejo identificarlo dactilarmente porque la epidermis había desaparecido y se había perdido, y la parte que quedaba de la dermis pues estaba macerada, con lo cual tomar una huella identificativa se complica. La boca es la caja negra de las personas, o sea, te puedo decir desde qué alimentación has tenido desde niño hasta qué vida has llevado y, por supuesto, identificarte plenamente. Lo característico que encontramos en la boca del fallecido es los puentes metálicos que tenía.
Les pròtesis odontològiques de la víctima acabaran conduint els investigadors fins a un dentista que els facilita la identitat del cadàver. Es tracta d'un ciutadà búlgar, Velko Kirillov. Nos empiezan a decir que era una persona que no tenía problemas con nadie, que era muy una buena persona, un buen tipo, como se le decía. Había estado trabajando aquí en Alicante, había tenido una pareja de aquí en Alicante. Luego, por problemas de trabajo, estuvo trabajando también en Alemania. Podemos determinar que Velko había venido a Alicante el día 25 de abril, que tenía un billete de autobús desde Stuttgart, que era donde él estaba residiendo, y tenía la vuelta. Conseguimos determinar que tenía un billete de vuelta hacia Stuttgart el día 27 de ese mismo mes, a los dos días. Hacemos gestiones, comprobamos que efectivamente sí que hizo uso del billete de ida a Alicante, pero el billete de vuelta no se llegó a utilizar. En el día que va a pasar a Alacant, només un testimoni sembla haber vist Velko. I no estava a soles. L'acompanyava un jove que tot apunta que és el fill d'una exparella de Velko. El seu nom és Stanis. Nos encontramos ante una persona muy joven, pero ya con un cierto historial y muy variado. Es decir, una persona capaz de prácticamente cualquier cosa. Desde ir en un coche con armas hasta robar en el propio lugar donde trabajaba. Una persona, en cierto modo, con facilidad para delinquir. Por lo tanto, sí, era una persona que podría haber cometido, a pesar de su juventud, un hecho de esta naturaleza. Stanis es una persona muy joven, pero que tiene autoridad. Sabemos que tiene dos amigos con los que se lleva muy bien, que son ecuatorianos, que son hermanos, que habla mucho con ellos, que llegan a tratarse hasta de hermanos, de tener una relación muy, muy intensa. Contaba con ellos para todo, para lo bueno, pero también para lo malo. En sus planes de falsificar moneda, en sus planes de robar en su propio domicilio. El posicionament dels telèfons la nit dels fets i l'endemà acabarà per assenyalar la implicació dels tres en el crim de Velko. Podemos determinar un itinerario de subida y bajada desde el barrio del Pla hasta la zona de las lagunas de Rabassa a lo largo de lo que es el mediodía. Jefferson y Stanis suben hacia las lagunas de Rabassa y posteriormente bajan en un corto lapso de tiempo. Ahí es donde entendemos que Jefferson y Stanis, junto con Christian, habían subido a las lagunas, se habían deshecho de las maletas y luego habían vuelto. Després de mesos d'investigació, ha arribat el moment. Els primers a ser detinguts seran els dos germans amics de Stanis. Un d'ells manifestarà espontàniament la seva implicació en uns fets esgarrifadors. Reconoció que efectivamente entre Velko y Stanislav esa noche había habido un problema, que se habían peleado, que Stanislav pues le había matado. Christian refiere que parece ser que la agresión se produjo en el salón porque había sangre, había cojines que estaban manchados.
y que cuando entró en el domicilio encontró el tronco con una pierna todavía en la bañera, dentro de la bañera. Que en el baño había muchísima sangre, que en el salón había sangre, que es donde estuvieron limpiando, y que lo que eran las bolsas con el cuerpo descuartizado los sacaron a la habitación que estaba contigua al baño. Cuando llega al domicilio, la imagen que debió encontrar pues, sería bastante dura de digerir, porque normalmente las personas no ven cadáveres y menos descuartizados. Es decir, la imagen debía ser dura, muy dura. L'esquarterament requereix un esforç molt gran. Utilitzar ferramentes, buscar un lloc adequat per a netejar, per a fragmentar, per a transportar. I això significa que la persona a la que tu estàs esquarterant estàs convertint-la en un objecte. No pots reconèixer-la com a ésser humà. N'hi ha que tindre molta capacitat de desconnectar-se de la realitat per a veure a la persona com si fos un objecte. Durant el juí, el principal acusat es va declarar culpable d'homicidi. A canvi, va rebre una pena reduïda a 11 anys de presó. No obstant això, mai va explicar quins foren els motius per a matar i esquarterar Velko, a qui tots descrivien com una bona persona. Hi ha crims que només es poden explicar des de la maldat, i n'hi ha altres descruixidors, on tot gira entorn d'una profunda desconnexió de la realitat. Estaban tranquilamente tomando unas cervezas cuando se acercó un chico y que, sin mediar palabra, sin hacer ningún gesto hacia ellos, se dirigió directamente a Juan Pablo. Y le arrojó el contenido de un líquido transparente que llevaba en un vaso en la mano a la cara. Nos encontramos con una agresión a todas luces muy extraña. Aquí en España la verdad es que las agresiones arrojando un ácido a una persona no son para nada habituales. El ataque sí que fue directo, sí que fue certero, no dudó. Sin embargo, en ese instante, es decir, en ese instante de la investigación, al principio de la investigación no podíamos saber todavía si se trataba de un encargo o era esta persona la que tenía algo contra la víctima. Juan Pablo es doctor en ciencias físicas, gallego de origen, de La Coruña. Es un hombre brillante, con un futuro, una proyección profesional brutal. No cuadraba nada con la limpieza vital, digamos, ¿no? Con la inocencia vital de la víctima, de Juan Pablo Gómez. La investigació sobre el vehicle emprat en l'atac acabarà conduint els investigadors d'homicidis fins al presumpte autor material. Si no hubiésemos tenido la matrícula, lo he pensado yo también muchas veces, habría sido muy difícil localizarlos, porque si se equivoca el autor, si no existe relación víctima-autor, pues tú puedes empezar a dar vueltas alrededor del entorno de la víctima.
Y a partir de esa investigación llegan al principal sospechoso, que es Julio Alberto Bárcena. Tiene un gimnasio clandestino, que de hecho lo tiene en el bajo que él ocupa en un polígono como vivienda, pues una de las habitaciones las habilita para dar sus clases de boxeo a personas que de boca a boca van llegando, ¿no? En el transcurso del traslado desde la jefatura de policía en la Gran Vía hasta Zapadores, él espontáneamente sí que le dice a los policías que le acompañan del grupo algo así como que había recibido un encargo de una chica que se llama Ana, que es de su gimnasio, porque había una persona que le había violado a ella. Entonces, pues que le quedó con ella, que le pagaría 2.000 euros. La suposada violació mai s'ha produït. En realitat, el motiu darrere de l'encàrrec és un altre. Concluimos que efectivamente pues esta especie de obsesión enfermiza pues había llevado pues a tener esos celos enfermizos hacia esta persona, hacia el objetivo. Y que esa era ni más ni menos la razón por la que había contratado a Bárcena para lanzarle el ácido a la cara. Los celos obsesivos son parte de la naturaleza humana desde siempre, ¿verdad? Desde que evolucionamos hasta la especie final de Homo sapiens sapiens. Felizmente, estos celos obsesivos no siempre se concretan en un acto de violencia. Pero hay personas que se consumen por ese odio y que necesitan exteriorizarlo destruyendo a aquella persona que es diana precisamente de ese odio. Porque una vez que tú has construido en tu cabeza el escenario de venganza, para ti lo más importante es llevarlo a cabo. Els agressors saben que l'objectiu acudirà a un concert en un pub de la plaça del Cedre. Tot i ser un espai públic, es preparen per a perpetrar l'atac. Tanmateix, quan entren al pub, la sala està buida. El concert està programat per a l'endemà. Així i tot, decideixen que l'objectiu pot estar en la zona. Un engranatge absurd s'ha posat en marxa i tindrà conseqüències fatals. En un momento dado, pues ven a un chico que está en un grupo de tres tomando algo en una de las terrazas, y Alex les dice a Alberto y a José Ramón que se acerquen a él y hablen con él, y así le pueden ver más de cerca y vean si es el chico de la foto. Alberto dijo que ese chico le parecía que no era, y Bárcena le dijo: eres un maricón, y te pasa que te quieres echar atrás. ¿Por qué llevar a cabo esa acción tan extrema si realmente no estabas seguro? Vas a hacer un acto extraordinario, ¿verdad? Vas a desfigurar a una persona, vas a marcar su vida para siempre. Y sin embargo, lo estás haciendo en unas circunstancias donde estás lejos de saber que realmente ese es el objetivo. Yo aquí encuentro dos aspectos importantes. En primer lugar, este no es un hombre inteligente. La inteligencia te permite generar escenarios futuros, te permite introducir datos que sopesar a la hora de llevar a cabo una acción. Y en segundo lugar, está en profunda tensión. Él tiene el frasco probablemente en su mano, siente la tensión. Piensa que a lo mejor en otro momento no va a ser capaz. Una tensión que hace que tome una decisión que no se corresponde con los hechos objetivos de ese momento. Porque lo más absurdo de todo ya no es la motivación, sino la frivolidad de cometer una acción de esta naturaleza
cuando realmente no has tomado las mínimas precauciones para asegurarte que la persona que va a sufrir la agresión es la destinataria originalmente para ese hecho. Ya lo ha dicho todo el abogado, pero aparte que no tengo nada que ver, como ellas dos han dicho varias veces que sí estoy fría, que sí, es que, a ver, conmigo no va. ¿De dónde sacan que yo soy sicario, que hago secuestro? La policía me decía que yo diga eso. No, como dicen de que se habló de dinero, jamás escuché ni de 1.000 ni de 2.000. Yo me acuerdo que dije en el informe que era la historia más triste jamás contada. Es que era un cúmulo de coincidencias que hicieron que esta fuera la persona que al final... Entonces eso te conmovía. Y también me conmovió mucho el silencio de él. Juan Pablo era muy educado, muchísimo. No he conocido a una persona más educada. Y sobre todo eso, sin intención de... sin maldad, con todo lo que le había pasado, la verdad. Mentre Juan Pablo va refer la seva vida lluny de València, els condemnats penen en presó la condemna de 12 anys a què van ser sentenciats tant l'autor material com la inductora. Temps on potser hauran repensat les decisions criminals que un dia prengueren, així com les seues conseqüències. A un crim li succeeix un altre, però amb cada cas que resol, també ressorgeix l'esperança que un dia l'homicidi, la pulsió de matar, siguen desarrelats de la nostra societat. El homicidio, como la envidia, como el odio, forma parte de nuestra naturaleza. Nuestra tarea en la educación consiste en intentar justamente orientar el desarrollo de la persona para que esas, para que esas fantasías o anhelos o deseos o impulsos no se concreten. A eso le llamamos civilización.